Vamos a hablar de la placenta y el cordón, dos órganos fundamentales para el desarrollo del feto. Provienen de la misma célula inicial que el feto, luego comparten con él muchísimas cosas. Podemos decir que la placenta es el órgano de relación entre el feto y su madre. A través de ella, el feto deja salir aquello que no le sirve y recibe el alimento y la oxigenación. Es un órgano fundamental que se desarrolla y va cambiando a lo largo del embarazo, pero que tiene en las 16 primeras semanas el momento de su formación. Y es muy, muy importante. Si no ocurre bien, tendrá problemas el feto, incluso hasta la madre, a lo largo del embarazo. El cordón umbilical es, digamos, el transportador de todo ese intercambio que realiza el feto con la madre a través de la placenta, porque es el que vehicula tanto el alimento como el oxígeno como los desechos del feto hacia la madre. Este cordón normalmente tiene una longitud bastante grande. Sé que hay momentos en que hay miedo de las vueltas de cordón o de los nudos de cordón. Las vueltas de cordón en el feto, salvo que sean múltiples y apretadas, no suponen ningún problema, incluso ningún problema para el parto. Los nudos de cordón, que sí pueden suponer un problema, son extremadamente raros. Nudos verdaderos quiere decir que verdaderamente está anudado, no que está girado y parece que hay un nudo y no lo hay. Normalmente tiene dos arterias y una vena. La vena es fundamental, sin ella no hay vida. Pero en un cordón con una arteria, el feto puede no tener ningún problema y de hecho no lo tendrá en más del 90% de los casos.